Muy buenas, Wargames. En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de los caídos y los renegados. Marines espaciales traidores que en su momento fueron leales. O que no son traidores, pero el Imperio los ha clasificado como tales. Vamos con ellos, vamos a averiguar un poco de su historia, a ver qué nos cuenta Warhammer Community acerca de nuevos rasgos de la guerra, estratagemas y alguna cosilla más. ¿Habrá salido Uron Blackheart o no habrá salido Uron Blackheart como miniatura nueva? Hay muchas incógnitas, así que vamos con ello y nos vemos en un momento. Hey, hey, Wargamers, ¿cómo estáis? Max desde Málaga Wargames. Si lo vuestro es un universo de Warhammer 40.000, os vais a hinchar en este canal. Así que os invito a que echéis un vistazo a todas estas reproducciones. Tenéis por ahí nuestros links de nuestras redes sociales y demás historias para seguirnos también fuera de YouTube. Y si no, pues seguidnos dentro de YouTube, suscribíos, compartid, activad las campanitas y ya sabéis, si queréis apoyar más al canal, tenéis por ahí los enlaces de Patreon y abajo, el resto de, bueno, compañeros que nos acompañan en nuestros directos por la noche o que les acompañan a nosotros en sus canales. Así que si queréis entretenimiento nocturno o a diario, podéis encontrarnos en todos estos canales amigos, ¿vale? Y también redes sociales. Dicho esto, vamos con los renegados y los caídos. En este caso, cogemos la información de los chicos de La Voz de Horus, que ya nos han traducido todo este material. Ya sabéis, si queréis podcast y material interesante acerca de Warhammer 40.000, bueno, pues visitadles. Y si queréis Days of Sigmar, La Voz de Sigmar, ya sabéis. Sandra y compañía se dejan los cuernos para trabajar y haceros las traducciones lo más rápidamente posible al castellano de todo este material. Estas son las fotos que había de las primeras miniaturas que han salido en diferentes capítulos, que son, bueno, capítulos de, entre comillas, Segunda Fundación o capítulos renegados, como mejor os guste, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué nos cuenta. Los capítulos renegados pueden elegir entre 6 diferentes reglas para sus palabras clave Legión, en vez de tener que usar únicamente el códex de poder avanzar y cargar. ¡Oh, esto es bueno! ¡Les han mejorado! Veamos los masacres carmesí, que permitirá ganar muchos puntos de mando durante la partida al tener una forma de generarlos que no es limitada por ahora por ninguna FAQ, ¿vale? Crimson Slaughter, a moment's peace, un momento de paz. Si una unidad de este destacamento destruye una unidad, tira un dado de 6 a 5 más, ganas un punto de mando. Adicionalmente, esta unidad automáticamente pasa el chequeo de moral hasta el final turno, o sea que si matas bichos no tienes que hacer moral y encima a 5 más ganas puntito de mando. Muy, muy interesante. Corsarios rojos. Tiene una regla de combina, la ya conocida regla genérica de avanzar y cargar de los renegados, con la obtención de puntos de mando adicionales. De hecho, una buena razón para usar un batallón con 3 pequeñas unidades de marines espaciales del caos. Corsarios rojos. Vale, Riders from the Maelstrom. Unidades con este rasgo avanzan y cargan el mismo turno. Adicionalmente, este destacamento contiene 3 o más unidades. Si tienes 3 unidades, o sea, pongamos que, yo qué sé, metes un señor del caos y 3 engendros del caos, ganarías un command point, pero si metes un señor del caos y 3 marines, 3 escuadras de marines espaciales, ganas 3 command points por la cara. ¡Hola! Por la cara. ¡Viva los corsarios rojos! Intuyo que lo de Chaos Space Marines es unidad táctica. O sea, no puedo meter 3 unidades de motos. Porque si puedo meter 3 unidades de motos, la regla de avanzar, de cargar, o sea, es que esto moverían 20 pulgadas, 14 de movimiento más 6, y luego poder cargar. Podría ser muy bueno. Recordemos que además de estas dos habrá la regla para la purga, las bestias temerarias, la hueste intachables y los azotados. Muy bueno, me han gustado, muy bueno. Cada capítulo renegado también tiene su propia estratagema. Por ejemplo, la purga permite disparar contra unidades enemigas trabadas en combate cuerpo a cuerpo. ¡Hola! ¡Qué bueno! Esto para tirarle 40 cultistas y luego usa esta. Un command point. Usa estratagema en la fase de disparo. Elige una unidad de purga de tu ejército que no esté a una pulgada o menos de una unidad enemiga. Y esa unidad puede disparar a unidades que estén a una pulgada de unidades amigas hasta el final de la fase. Pero cada vez que lo hacen, tiras... Vale, si sacas unos, se van atubando los disparos, supongo que será. ¿Vale? Sí. Traducción. Lo estoy viendo. 40 cultistas cargando contra una unidad. Y teleport de una unidad de arrasadores de 3. Y saturando como locos contra el combate cuerpo a cuerpo. Por supuesto, has cargado pues algo gordo. Muy bien. Y los azotados, con su capacidad precognitiva, pueden disparar enemigos que entren desde refuerzos a 12 pulgadas de su infantería.
Dos command point, presciencia. Pues sí. Infantería. Pues infantería son muchas cosas, infantería, ¿eh? Los arrasadores, por ejemplo, son infantería. Muy bien. Perfecto. Esto es una estratagema que tienen los marines espaciales. Me parece perfecto. También el rasgo señor de la guerra, claro, como el bestias temerarias de Corne. Su señor de la guerra puede ir mejorando al matar personajes enemigos. Cada vez que mates a un personaje, añades 2 a la fuerza y a los ataques característicos hasta el final de la batalla. Esto es muy bueno. Volvemos a los azotados. El señor de la guerra permite dejar un enemigo cercano con iniciativa especialmente baja. A ver, al principio de la fase de combate, eliges un enemigo a 3 pulgadas de tu señor de la guerra hasta el... no puede ser elegida para atacar en la fase de combate, al menos que todas las unidades disponibles para el combate lo hayan hecho ya. Si la unidad tiene una habilidad que le permite pegar primero... Si ambos jugadores... Vale, o sea, hacen más o menos... Perfecto. Muy bien. Mola. Para finalizar el capítulo renegado, cada capítulo renegado, perdón, tiene lógicamente su artefacto. En el caso de los de la hueste intachable, además de mejorar un ataque el personaje, le permite incrementar las auras 3 pulgadas, que es una capa, si no me equivoco. Sí. Vale, muy bien. Y la idea, si la idea es dar apoyo disparando, un combo y fusión reliquia de los corsarios rojos no va nada mal para el perfil. Vamos a ver. Un combi melta... Maelstrom replace el combi melta por la siguiente opción. Maelstrom Bite. Cuando atacas con este arma, eliges uno de ambos perfiles. Si eliges ambos, tienes que quitar uno al impactar. Bolter. Fuego rápido 3. Fuerza 4. Daño menos 1. Daño 2. Mola. Y el Melta Gun. Fuerza 9. Mola. Y además es un Melta Gun, ¿no? Sí. O sea, tienes un rifle de fusión de fuerza 9 y un bolter, que si lo montas a este tío en una moto... Claro, a ver, es que es... Bueno, le das un armador exterminador. Vamos a poner que le das un armador exterminador, ¿vale? Para no tener que tirar a personaje en moto barra de los index. O sea, que le vamos a dar armador exterminador, le vamos a pagar un combi fusión, le vamos a cambiar por esto, entonces se va a poner el tío a hacer fuego rápido 6 del A24... Y luego, con un menos uno para impactar, o sea que impactaría 3 o más porque es un señor del caos. Y un disparo de rifle de fusión, que bueno, puedes hacer un agujero a 12 pulgadas. No está mal, no está mal, me han gustado bastante los caídos, ¿eh? A ver, alguna fotito, alguna cosa interesante. Perdón, los caídos no, los renegados. Los caídos vienen ahora. Que por cierto, Workshop creo que ha puesto a la venta estas miniaturas de plomo. Y este es el Cypher... corregidme si me equivoco, pero este es el Cypher antiguo. Menos... No es la figura de Cypher. Vale, no es la figura de Cypher. Pensaba que era la figura de Cypher. Porque el nuevo está en plástico. Bueno, llegan los caídos. Así que, Jonathan, esto va por ti. Van a tener la clave rol historia de Vigilus. Va a tener una clave, perdón, un rol en la clave en la historia de Vigilus, que además reciben su propio destacamento especialista que le permite darle la palabra clave caídos a hechiceros del caos y rinos. ¡Hola! Para que sean ligeramente más jugables. Ya era hora, por fin. Además, se pueden convertir a Cypher en un curioso nodo de negación de habilidades que recuperan o generan puntos de mando. Tócate los pies, por fin vais a poder tener hechiceros, digo, bibliotecarios autorizados por los dioses del caos. Agentes de Discordia. Unidades enemigas a 12 pulgadas de Cypher no pueden usar sus habilidades, Warlock Trace o Reliquias que les permitan ganar, recuperar o rehacer puntos de comando. El rango de estabilidad se incrementa a 18 pulgadas. Si hay al menos 10 o más unidades amigas de The Fallen Angels a 12 pulgadas de Cypher. El rango de estabilidad se incrementa a 24 pulgadas si hay al menos 20 miniaturas friendly de los de Cypher. Hay que ver si estos pueden tener cultistas, que lo dudo. O exploradores. Entonces, si tienes exploradores, metes 20 exploradores alrededor de Cypher y ya está. Y a 24 pulgadas no ganan command points. Pa'lante. Bueno, vamos a ver. También es posible protegerlos con sus estratagemas. Un command point. Usa estratagema al inicio de la fase de disparo. Elige una unidad de Fallen Angels de tu ejército que está completamente sobre la superficie de un terreno. Quita uno, a menos uno impactarles hasta el final de la fase. O sea, si tienes una unidad entera dentro de un terreno que les da cobertura, pues encima ganan un menos uno para impactarles.
Vale, están interesantes. Están interesantes. Están interesantes. Pues la verdad es que me han gustado. Me han gustado tanto los Renegados del Caos como los Ángeles Caídos. Aunque, bueno, falta todavía mucha información. Veremos a ver el resto. Espero que esto no haya sido lo mejor y lo único de todas estas huestes. Va a estar interesante. Va a estar interesante poder jugar con legiones renegadas. Va a estar interesante sacar a los Crimson Slaughter de la caja y sacarlos a pasear. Va a ser muy interesante. ¿Cuál es vuestra opinión? Dejadme comentarios, ¿vale? Acerca de todo esto y lo discutiremos seguramente en futuros vídeos. Gracias por todo, chicos. Seguidnos en las redes sociales abajo en los links y demás historias si queréis apoyar al canal con los links de afiliación. Y hasta otra. Gracias por todo y Happy Wargaming. No money.